para darle oportunidades concretas a los jóvenes que por diversos motivos se encuentran privados de libertad, es que se lanzó una campaña nacional de recolección de libros denominada Un Libro para la Reinserción. Iquique fue la ciudad en donde se inauguró este tipo de biblioteca con la mayor cantidad de ejemplares donados, lo que nos pone en primer lugar. Un anhelo que teníamos hace mucho tiempo, que es poder dotar de bibliotecas a los centros privativos, tanto de Sename como Gendarmería. Yo les quiero comentar que hicimos una campaña nacional, la partimos en el año pasado, fines del año pasado, en el mes de noviembre, y la región de Tarapacá es aquella que ha logrado la mayor meta a nivel regional. La meta inicial era recolectar 10.000 libros, pero se logró recopilar 40.000 libros a nivel nacional, de los cuales 8.000 pertenecen a la región de Tarapacá, sin duda todo un ejemplo. Quiero agradecer a toda la comunidad que colaboró, agradecer en particular la energía y el entusiasmo de la intendenta y de nuestro Seremi Justicia Renzo Trisotti, que se dieron el todo por el todo para poder lograr materializar este sueño. Así que muy contento de estar acá y esperamos poder también próximamente inaugurar las bibliotecas en los 17 centros de Sename y también las 17 secciones juveniles de Gendarmería. Esta iniciativa de incorporar bibliotecas en los centros cerrados nace de una idea de jóvenes de Temuco que tenían la intención de leer, pero no tenían libros suficientes o los que tenían ya estaban en mal estado. De allí surgió esta iniciativa, por lo tanto, sin duda, este ha sido un proceso participativo, ya que se ha sumado esfuerzos de Sename, Gendarmería, Ministerio de Justicia, universidades, colegios y particulares. Con esa mano que aprieta y que persigue esa responsabilidad, también tenemos la mano acogedora. Y dentro de la mano acogedora, sin duda, que hay dos factores muy importantes, que es la prevención y la reinserción. Y ese trabajo de prevención y reinserción es tan importante como esa mano persecutoria, ¿no es cierto?, para bajar los índices de inseguridad y de percepción que tiene nuestra comunidad. Esta es una muestra clara que apunta a la educación de los jóvenes y de esta manera brindarles una segunda oportunidad, pero la idea es que la sepan aprovechar y logren reinsertarse.